señores, hemos concedido la continuación a la tradicional entrega de premios de esta feira a Japón 1996. Mejor par para Corsina y Zan de Noche. Corsina y Zan de Noche. Entrega premios al alcalde de Yalba con Agustín Pamón. Premio a mejor cesta para Paz Seijas de Goiriz. Entrega o premio don José Mourinho, jefe do servicio de ICA, industrialización e comercialización agroalimentaria. Premio ao mellor criador para Emilio Yáñez de Lanzós. Entrego premio don José Ramón Molinero, delegado de Consellería de Agricultura.
Fundación Terrachá, como organizadores de esta nueva edición de Acero de Capón, en el segundo concurso de cocina, damosles gracias por la su asistencia, haciendo una mención especial a la patrocinadora IABEX Caixabank, así como los 15 restaurantes que participan. Este año su grado está compuesto por los señores, señor don José Sanjurjo, representando al excelentísimo Concello de Granma, señor don Sinesio Pérez Rodríguez, representando a Caixa Galicia, señor don José Rivera Casal, eminente restaurador de la provincia de Pontevedra, conocido como Chef Rivera, la provincia de La Coruña, la provincia de La Coruña, pero muy pertinente de Pontevedra. Señor don Emilio Yáñez Rey, que fue el primero premio de criadores de este año 1996. Señora doña María García Bermúdez, representando la Asociación de Catadores de Lugo. Señor don Guillermo Campos Piñón, gastrónomo, y haciendo funciones de presidente ejecutivo de este jurado. Y un servidor que actuará como secretario. Los premios son a mejor presentación, premio también a mejor preparación y a innovación culinaria. Vole las bases, que son muy importantes, pues de relaciones de Acero de Capón de Vilalba, el cofín primordial de su exaltación y promoción. Podrán participar todos los profesionales de la cocina en nombre propio o de la empresa en la que trabajen, que tengan experimentado con éxito un determinado xeito de gobernar o café. Los aspirantes a concursar deberán remitir, junto con sus datos personales, que en aras de una mejor objetividad, será obligatorio que la bendita receta contemple esta premisa. La organización fará una selección previa entre los aspirantes para garantir la alta calidad de coquinanal, ven a creación de nuevas e o gorentosas sensaciones culinarias. También serán válidas por profesionales acreditados de la cocina que no tengan intereses entre los concursantes, junto con gastrónomos e autoridades vencilladas a cultura do Capón de Vilalba. O xurado valorará las diferentes recetas con libertad e conforme a ortodoxia culinaria, sin esquecer las referencias consoantes con la cocina autóctona, y proporá la concesión de los siguientes premios antes a mencionar y a decisión de xurado. En estos casos, cuando se celebra un concurso gastronómico, todos los restauradores acuden con mayor ilusión y todos acuden a la procura de los premios. Premios hay dos, eso tres. Me gustaría pedir Campos que el nuestro presidente del jurado, aquí un crítico gastronómico de mucho prestigio, no sea Galicia, sino que fuera de Galicia. Nos vamos a probarlas en frío. Por lo tanto, hay una clarísima descoordinación, digamos, entre las sensaciones que teníamos que percibir, las sensaciones que o cocinero hay que tener en cuenta. Y ya como está a vista la presentación, y esto va un poquito ya para coordinar los procesamientos del jurado, debemos tener en cuenta que con independencia da espectacularidad que puedan tener determinadas preparaciones, estamos ante un feito culinario y por lo tanto, cuanto más elementos alleos haya o feito gastronómico de un producto, menos debe ser considerado ese valor como positivo. Es decir, es a confluencia también estética, pero es a confluencia de valores culinarios a que también debe privar la valoración de la presentación. Es decir, puede haber un arado magnífico con un capón, pero arado no tiene nada que ver con capón. Por lo tanto, por mucho virtuosismo que hay ahí, no debemos valorarlo como algo demasiado positivo. Eso es el criterio fundamental que debe privar el jurado desde a nuestra perspectiva. He dicho esto, muchas gracias y a trabajar. Se presenta, ten que ser o debe ser comestible.
resaltar do esquecemento unha grande figura da nosa historia. O colectivo conta neste momento co Cuece, recollido na provincia de las Espadas de Armariña, Lourenzá, a Terra Chá, a Pastoriza e Cuesa, Vitiriz, Semade, Abadín, Samos, Sabia, Porto Marín, Peus. Desregado, os peiros, os peiros, os que mercanzabas, grau, coelhos, peixes, piñaza, castañas, etc. En xeral, os tratantes son xentes lenas, amigas de ben comer e beber, un tanto malhumoradas por as trevas do trato e ao contacto un pouco de cuidado. Según os describe, así, o etnógrafo xerido. As costas galegas. O día anterior, mazábano e metieron en sacos, sin esquecer a caldeira de cobre, os tres pés, os ganchos e as tesouras, de ferro escolle un sitio para se poñer, e escomeza o seu traballo de pecer a auga e cocer o fruto. Xunto con él, aparece o taberneiro, que leva o viño á feira. En algunha ocasión, o pan trigo, de centeo ou de mil. O taberneiro instálase ao pé dunha árbore que lle dará sombra ao peleixo, ás barricas e aos garrafóns. Mais modernamente xa leva mesas feitas a propósito para a ocasión. Instala un trabanco que vai coberto por un lenzo coa finalidade de guardar do sol os que se ían. Existen outros personaxes que percorren a xeografía galega amosando as súas desgracias e vivindo da compaixón e boa fe das nosas xentes, das que en moitas ocasións abusaban. De embargantes, o personaxe que lles presentamos agora non sempre era un pícaro disfrazado para gañar uns patacos, derradeiros cegos que non eran as nosas feiras, os que o noso poeta que se escribirá con romances, vivindo nos anos despois. A música foi posta por José Luis Rivas Mini, coñecido investigador do noso folclore, baseándose en músicas de romances tradicionais por el de Rodríguez.
a suscribirse. Señoras y señores, o xurado do segundo concurso da cociña do Capón, integrado polo señor don José Sanjurjo, representando o excelentísimo Concello de Vilalba, señor don Sinesio Pérez Rodríguez, representando a entidade patrocinadora Caixa de Galicia, señor don José Rivera Casal, eminente restaurador, chef Rivera, da provincia da Coruña, señor don Emilio Yáñez Rey, gañador do primeiro premio ao mellor creador na Feira de Capóns deste ano, señor don Guillermo Campos Piñón, gastrónomo coñecido Galicia fora de Galicia, defensor a ultranza dos produtos da nosa terra e da nosa cociña, que fixo función de presidente executivo deste xurado, e un servidor, Fidel Fernán, que actuou como secretario do mesmo. Depois de deliberar, o xurado acordou a señora dona María García Bermúdez, señorita, representando a Asociación de Quitadores de Lugo. Non sei de que maneira se escapou, e pido disculpas públicamente. Era tamén, foi brillante, membro do xurado. Decía que depois de deliberar e de pregoar en privado e ensalzar este produto típico de Vilalba, que nestas datas vengan cher de Galicia ás mesas de Galicia gastronómica, acordou otorgar os seguintes premios. Premio a mellor presentación o restaurante Parador de Turismo de Vilalba. Especial mención para o restaurante Los Robles de Lugo, que quedou en segundo lugar e a moi pouca diferencia de puntos. Premio a mellor preparación o restaurante Los Robles de Lugo. E premio a innovación culinaria o restaurante Parrillada Antonio de Lugo. Una vez lido o veredicto do xurado, procedemos á entrega dos premios.
Reclamamos la presencia de don Valentín Sanjurjo, delegado, concejal delegado de Feiras de Mercados, de don Sinesio Pérez Rodríguez, gerente de la Fundación, de Caixa Galicia, y también de don Agustín Bamonde, ilustrísimo señor alcalde de Concello de Vigo. Vamos a hacer entrega con premio al millón de preparación para o restaurante O Robles de Lugo, premiado con una reproducción en plata de ley da Torre dos Andrade. Fai entrega don Valentín Sanjurjo, concelleiro delegado de Feiras e Mercados. Mejor presentación para o restaurante Parador de Turismo de Vigalba, premiado con una reproducción en plata de ley da Torre dos Andrade. Fai entrega don Sinesio Pérez Rodríguez, entidad de Caixa Galicia, patrocinador. Finalmente, premio a innovación culinaria para o restaurante Parrillada Antonio de Lugo, premiado con una reproducción en plata de ley da Torre dos Andrade. Fai entrega don Agustín Mamón de Díaz, ilustrísimo señor alcalde de este concejo. Era un número 10, premio a mayor preparación número 14, premio a innovación culinaria número 15. Y nada más, no lo voy a todos los restauradores, gracias por la suya colaboración. Es decir, que premios había 3, a ver más, posiblemente todos tuviesen acceso a algún de ellos, porque los capos estaban realmente sabrosos. En la cata pillamos auténticas dificultades para determinar tales éramos merecentes este galardón. Animamos a todos a que sigan ustedes investigando la cocina, que sigan buscando nuevos sabores, siempre con estos productos importantes que emitemos, siempre como base en Capó. Muchas gracias y a pronto.